¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo programa de Suceso Semanal. Bueno, ya desde anoche han observado ustedes en 30 minutos que hemos comenzado la renovación de nuestras escenografías. Les había adelantado algo la semana pasada respecto a que en el mes de julio se van a venir nuevos cambios o más cambios en la programación del canal. Habrá una consolidación de la señal Canal 2, el canal local, con más propuestas, con más repeticiones de los programas locales y otras alternativas de variedad en programación, todo por la señal de Canal 2, Videocable Almafuerte. Vamos a hoy, 24 de junio, a evocar, hoy se cumplen conmemoraciones y celebraciones. Un día como hoy se conmemoran 79 años de la muerte de Carlos Gardel, un 24 de junio. En Medellín, Colombia. También hoy se conmemora un nuevo aniversario, son 14 años de la muerte del cantante popular Rodrigo, el cordobés, cuando estaba en su pleno apogeo de éxito, este cantante que también tuvo un accidente en la Panamericana en Buenos Aires. Pero por eso hoy es el día del cantor, por ejemplo. Y hoy cumplen años Lionel Messi y Juan Román Riquelme, Lionel Messi en este momento considerado el mejor jugador del fútbol del mundo. Y claro, está, es argentino y estamos todos con muchas esperanzas de que se consolide en este Mundial 2014. Mañana una nueva prueba para Argentina. Desde las 13 horas, Argentina va a enfrentar a Nigeria en la última fecha de la primera fase, ya está clasificado, y después será el próximo martes, creo, próximo martes, estará jugando octavos de final si es que termina finalmente primera en su grupo. Vamos a continuación a presentar los titulares de información que ampliaremos enseguida. Salió el Kini. En el último sorteo del Kini 6 hubo tres ganadores. Una de las boletas se vendió en nuestra ciudad. El propietario de la agencia que vendió la boleta dijo que desconoce la identidad del agraciado, que se alzó con un pozo de 2 millones de pesos. Instituto también tiene filial. Quedó conformada en nuestra ciudad la filial del Club Atlético Instituto Central de Córdoba. La filial que lleva el nombre de Julio Chiarini ya se encuentra trabajando y espera a hinchas y simpatizantes del club cordobés. Clínica de Windsor. Este fin de semana en el Lago Piedras Moras se va a dictar una clínica de Windsor. En la misma se impartirán desde los conocimientos básicos, como elegir un equipo, y también técnicas para la navegación en vela. Prepararse para la universidad. Organizada por la Cooperativa de Servicios Públicos, se desarrolló hoy en el cine una charla a cargo de profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigida a alumnos de los últimos años del secundario, donde se presentó la oferta educativa y sistema de becas. Proyecto premiado. Un joven vecino de Almafuerte nos cuenta sobre su proyecto que mereció un premio del Banco Interamericano de Desarrollo y que busca poner en práctica las potencialidades de una comunidad para lograr su desarrollo. Robo en la escuela. Tras violentar una reja, autores ignorados ingresaron en la escuela Doctor Justo Abel Cartas y sustrajeron una pequeña suma de dinero que se encontraba en la cantina de la institución. Los títulos para la edición 1077. De Suceso Semanal. ¿Es usted que está en casa y no quiere darse a conocer? El ganador del Kini 6 estamos hablando, porque desde ayer, cuando se conoció la noticia que en Almafuerte, en una agencia de quiniela de nuestra ciudad, se había vendido una de las tres boletas ganadoras del Kini 6 en su sistema tradicional, con un premio de 2 millones de pesos, con el descuento prácticamente 1,5 millones de pesos. Bueno, desde ayer hasta hoy han circulado un montón de nombres de vecinos que son los ganadores del Kini 6. Puntualmente, ya lo dijo ayer el Ángel Ciro, lo vamos a recordar en la jornada de hoy, en esta edición de Suceso Semanal. No se conoce todavía, no ha aparecido el ganador, y si es que la agencia puede saber o determinar quién es el ganador, va a respetar si es que el vecino que sea, si es que es de Almafuerte, claro está, hay que tener en cuenta esto, si es que es de Almafuerte, quiere darse a conocer o no por el momento. Bueno,
En concreto, vamos a comenzar con otro tema. Enseguida vamos a estar hablando del Kini 6 en Almafuerte, del ganador. El Instituto Atlético Central Córdoba, esta entidad futbolera, pero deportiva, de Córdoba capital, en Almafuerte ya tiene su filial, como lo tiene el Club Atlético Talleres, uno de los referentes de los integrantes de la comisión que se ha conformado para la presentación de esta filial. Nos cuenta cuáles son los beneficios y de qué manera se van a desarrollar y desenvolver en Almafuerte a partir del nacimiento de esta filial. Sobre todo comentar la posibilidad de que a partir de jueves pasado, el día del hincha del instituto, casualmente nos oficializaron como filial a Julio Charini aquí en Almafuerte, un proyecto que teníamos de hace mucho tiempo y que afortunadamente se pudo concretar hace poquitos días nada más. A partir de esto me parece que vamos a conseguir muchos beneficios, no solamente para los hinchas de instituto, sino también para Almafuerte en general, en cuanto a lo que se puede trabajar con un club importante que está de hace mucho tiempo militando en AFA y que tiene realmente mucho en cuanto a club, no solamente en el fútbol, estuvo cerca de ascender también en el básquet o la primera división. Es un club muy importante en varias disciplinas y que trabaja mucho, tiene una importante función social, y por eso también es algo que podemos aprovechar todos los almafuertenses. Bueno, a pesar de que los hinchas en Almafuerte se deben conocer, pero ¿quiénes son los referentes y cuáles serían algunos de esos beneficios que puede tener un hincha de instituto para estar adherido a esta filial nuestra? Sí, la mesa directiva, la junta representativa, quedó conformada con Emanuel Zul como presidente, en mi caso como secretario en esa lista también, está secretario de actas Alejandro Loduca, está Guillermo Monchi como el tesorero, y hay seis vocales que son Gustavo Olmedo, Alexis González, Matías González, Nicolás Fernández, Pedro Carballo y Franco López, que son los que componen la mesa directiva, que es simplemente una formalidad, ¿no? Es por un requisito que presentaba el Estatuto de Instituto, que tenía que presentar sí o sí una lista con cargos para ver quiénes ocupaban esa función dentro de la filial. ¿Cómo puede hacer el hincha del instituto para asociarse? Contactarnos a nosotros, llegarse, contactar a través de Facebook, contactar personalmente, llegarse a la casa de Manuel Zul, allí en Pasaje Congreso y Alem. Allí estamos receptando a la gente que quiera hacer ese socio. Tenemos un grupo de Facebook de instituto, de la filial de instituto en Facebook, donde también la gente se ha sumado para querer adherirse al grupo, así y pueden afiliarse, hacerse socios, y además de eso, todo se hace desde aquí, no hace falta ir a Córdoba, se paga en el banco local. Hemos gestionado todo eso para que no sea una incomodidad tampoco hacerse socio. Así que estamos trabajando muy bien en cuanto a eso, estamos proyectando lo que va a ser la inauguración, calculamos de acá a 2 meses más o menos, por eso es que a partir de mañana ya va a salir un número a la venta de valor de 20 pesos, donde se va a sortear una camiseta oficial de instituto, que vamos a hacer todo el mayor esfuerzo para que venga autografiada. No hay problema con el talle, porque quien lo gane, el otro día nosotros le conseguimos el talle que necesite, así que a cualquiera de los miembros de la comisión o algún otro lo pueden contactar para el tema también de la venta de los números. Suerte, lo seguiremos acompañando. Sí, simplemente acotar, aparte de lo que representa solamente para los socios, lo que representa la función social de esta filial, ya hemos contactado a los chicos de Barrio Parque con la gente de instituto, de la inferior de instituto, para que viajen los chicos y puedan jugar amistosos. Lo hemos contactado con el coordinador general que tiene instituto, Marcelo Arce, de las inferiores. Lo hemos contactado con los chicos que manejan el fútbol infantil de Barrio Parque para que puedan viajar los chicos y puedan jugar un partido amistoso, que me parece que eso es importante. Y también vamos a tratar de armar junto con el instituto un convenio para que se puedan mostrar chicos de Atlético y de Belgrano. Tenemos que ir a juntarnos con los clubes una vez que ya tengamos el convenio establecido para promover chicos de Almafuerte y que tengan las puertas abiertas en el instituto, al menos para que lo vean y que se puedan probar. La municipalidad de nuestra ciudad invita a sumarse a los talleres culturales gratuitos que se dictan en el Salón Vecinal de Barrio Sol de Mayo y Belgrano, ubicado en calle Chile, esquina Catamarca de nuestra ciudad. Folclore, dictado por la profesora Claudia Buloes, lunes de 16:30 a 17:30 para niños de 6 a 11 años, los miércoles de 18 a 21 para niños a partir de los 12 años y adultos. Muñequería, porcelana, pintura y reciclado, dictado por la profesora Cecilia Cerdonini, martes de 14 a 16 para adultos, viernes de 14 a 16 para niños. Danza árabe, dictado por la profesora Natalia Rossi, miércoles de 14 a 16 para adultos, sábado de 14 a 16 para niños. Ritmos latinos, dictado por el profesor Francisco Quiroga, jueves de 16:30 a 17:30 para adultos,
17:30 a 18:30 para niños, 18:30 a 19:30 para niños y de 19:30 a 20:30 para adultos todos los jueves. Y el taller de tango, dictado por el profesor Miguel Cejas, martes y jueves, los martes para niños en primer turno, luego para adultos y los jueves para adolescentes y adultos. Inscripciones en el salón vecinal, el día y horario de cada taller. Walter Frengeli es un joven estudiante de nuestra ciudad que realizando una capacitación superior en un proyecto que vinculaba a nuestra ciudad, por lo menos así lo enmarcaba el proyecto, por sus instituciones, por la vida que llevan adelante sus instituciones, por su conformación, su perfil turístico, empresarial, institucional, Walter junto a un compañero trabajó en un proyecto para nuestra ciudad. Ese proyecto fue observado, seleccionado y ahora va a ser financiado por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Es justamente el protagonista de este proyecto, el local, el almafortense, Walter Frengeli, quien nos cuenta un poco más en detalle sobre este proyecto. Sí, bueno, en principio agradecerte por la posibilidad de abrirnos este espacio y de poder dirigirnos a todos los habitantes de Almafuerte. Nosotros presentamos un proyecto para un trabajo final de un curso que hicimos en Córdoba, financiado por el BID este proyecto, en donde lo que trata es de ver mecanismos para transferir conocimientos y tecnologías de gestión a las localidades que tengan intenciones de emprender procesos de desarrollo. Entonces, nosotros presentamos la posibilidad de trabajar en un proyecto que afecte al ámbito productivo, porque creemos que hay un par de elementos que están ocurriendo acá en Almafuerte, como el trazado de la autovía, que van a generar algunas tensiones en el ámbito de lo productivo, en términos de oportunidades como de amenazas, y que es necesario para las instituciones que están aquí en la localidad, tenerlo en consideración y ver qué escenario se puede generar para que esto se convierta en una buena oportunidad y no nos impacte de manera negativa. Bien, ¿quiénes son los actores que ustedes promueven que puedan participar y llevar adelante? Porque estoy adelantándome un poco, ¿esto funciona o tiene una visión de un plan estratégico? Bueno, en realidad no sería un plan estratégico, técnicamente dicho, porque involucra una metodología que es muy compleja de aplicar, cuyo resultado no necesariamente está orientado a la generación de acuerdos. Acá pretendemos hacer lo contrario, no esforzarnos tanto en un documento que después pueda quedar archivado, sino justamente en abrir espacios de discusión donde pongamos en consideración de las instituciones involucradas y de los residentes también interesados una serie de información que va a salir del relevamiento que nosotros podamos hacer, del aporte de las instituciones como de entrevistas a empresarios, y que dispongamos de esta información para que gestionemos entre todos acciones conjuntas tendientes a aprovechar estos escenarios de oportunidades. ¿Esas acciones o alguna idea de esas acciones que puedan cambiar un poco el escenario actual de Almafuerte? ¿Cuál es? Y mira, decirte eso sería adelantarme a los resultados y por ahí no es conveniente, pero podríamos apelar un poco a otros casos en los cuales nos hemos basado para sacar la metodología, que es el caso de la localidad Villa Elisa de Entre Ríos. Esta localidad no generó un plan estratégico para hacer surgir las termas. No existe ningún documento que dé cuenta de ello. Todo lo contrario, fueron espacios de discusión donde estaban actores muy involucrados con la problemática productiva, los que lo llevaron a cabo, por supuesto con el aval del municipio y el apoyo hasta financiero del municipio. Entonces nosotros ahí detectamos que obviamente un plan estratégico no siempre reporta de los resultados que estamos buscando, y por eso es que presentamos al BID un proyecto con una metodología un poco innovadora y desestructurada. ¿Y eso es lo que ha dado el resultante? Es decir, ¿que esta aplicación en Almafuerte va a tener el apoyo del BID? Sí, por supuesto, ya tiene el apoyo del BID. De hecho, han aprobado una partida de financiamiento de $8,000 para realizar este proyecto, que va a involucrar la elaboración
Este financiamiento, cabe mencionar que está afectado a la generación de documentos para las capacitaciones de las personas, para el pago de los consultores que hagan los relevamientos y las entrevistas, y también para organizar los talleres y las jornadas de capacitación. Entonces, el BID es interesante porque se ha ocupado de una localidad chica, y eso no es común, como tampoco es común la presentación de proyectos que tengan que ver con la planificación participativa y que se salgan por ahí de los carriles que ellos mismos pretenden, ¿no? Porque la formulación, de hecho, para un proyecto del BID es muy técnica y ellos avalan y apoyan proyectos técnicos que vienen con una bajada especial, y nosotros presentamos todo lo contrario. De hecho, nosotros pensábamos que no íbamos a salir seleccionados, pero les pareció innovador. Bien. A fin de cuentas, entonces, bueno, nosotros estamos muy contentos. ¿Cómo son los próximos pasos para Almafuerte, para empezar a transitar sobre este proyecto? Bueno, en principio nosotros nos hemos juntado con algunas instituciones a las que hemos buscado para obtener cierto aval para presentar el proyecto. Y ahora, como el proyecto ha salido seleccionado, nosotros tenemos la intención, junto con el grupo impulsor que acompaña esta iniciativa, de abrir a todas las instituciones que estén interesadas en trabajar en el ámbito productivo y desde una perspectiva, superadora, ¿no es cierto?, propositiva, para generar cosas en concreto que les sirvan a la localidad y no que entorpezcan los espacios de diálogo y de generación de acuerdos. Entonces, para nosotros lo fundamental es juntar estas instituciones, hacer una breve reseña de cómo se inició este proceso, cuál fue el contexto, y después someter a todos a una capacitación, a un lavado de cabeza, por así decirlo, introduciéndolos en las problemáticas que tiene la localidad, en ciertos conceptos que tenemos que manejar para arribar a buen puerto durante los espacios de discusión, y también en algunas herramientas de mediación y de manejo de las reuniones y de los talleres. La verdad que esperaba que existiera este apoyo acá en la localidad. De hecho, también cabe agradecerle a las instituciones que han apoyado este proceso, como el Centro de Comercio, Industria y Turismo, la Municipalidad, la Escuela IPEN 299, la cooperativa también. El espacio está abierto, seguramente ya anunciaremos cuándo nos iremos a juntar y cuáles son los pasos a seguir. Y bueno, la verdad que nosotros orgullosos de poder volver aportándole algo que puede ser auspicioso para la localidad. En algunos minutos comenzará la función en la sala del cine de la propuesta Godzilla, este film de ciencia ficción. Única función esta noche, 21:30 horas, en la sala del cine Ideal Cooperativo. Vamos a la próxima nota. Tiene que ver con información a quienes tengan que hacer gestiones o trámites para recibir el beneficio de una pensión no contributiva, como así también quienes gestionan un monotributo social. Saben ustedes que en reiteradas oportunidades han estado en nuestra ciudad atendiendo estos trámites funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Justamente referentes del Frente para la Victoria de nuestra ciudad nos dan detalles porque vuelven esta semana a Almafuerte. Este jueves 26 a las 10 de la mañana en Salón de Bomberos vamos a hacer nuevamente un operativo de pensiones junto al Ministerio, y vamos a recepcionar los datos del operativo pasado. Vienen funcionarios de Buenos Aires de pensiones. Bien. Recordanos qué tipo de pensiones o en qué situación son las que se están gestionando. Bueno, las pensiones son pensiones no contributivas por invalidez y por madre de 7 hijos, y también vamos a estar haciendo el operativo del monotributo social que tanto nos está pidiendo la gente. Bien. ¿Se ha llegado mucha gente en las otras oportunidades? ¿Qué cantidad de casos, de situaciones se han planteado en Almafuerte? Sí, tuvimos un cupo interesante, 48 personas con diversos casos, y bueno, tanto en salud como
varios casos de interés, por así decirlo, donde estamos buscando la vuelta de solucionarlo de una forma u otra por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Hay algunas gestiones de este tipo que ya hayan tenido resultado positivo y final, es decir, que ya esté cobrando la gente? Sí, sí, ya hemos hecho pensión anteriormente y ya están cobrando, sí. Bien. Para eso, mañana es una jornada en la cual ustedes proponen o invitan para inscribirse o hacer una especie de socioeconómico a quien quiera participar el jueves. Sí, así es. Vamos a estar recibiendo los datos de las personas que quieran asistir el jueves. Esto es un requisito que exige el Ministerio, así que vamos a estar en la calle Tucumán al 455 en el local de Frente para la Victoria. ¿En qué horario? A partir de las 9:30. Estamos ahí hasta el mediodía. Bien. Bueno, el jueves entonces, recordanos Pablo, en el Salón de Bomberos va a ser la llegada de los funcionarios. Así es, el jueves a las 10 de la mañana en el Salón de Bomberos lo vamos a hacer en conjunto con la Municipalidad, con la Casa Anexa. Ya estuvimos sentados con ellos charlando y dialogando para ver la forma de solucionar el problema a toda aquella persona o que tenga algún tipo de traba, por eso vamos a trabajar en conjunto. Ha sido la pregunta de los almafuertenses desde ayer hasta hoy, ¿quién será? Y a partir de allí han surgido distintos nombres que se han tirado, incluso por las redes sociales, algunos en torno de broma, algunos se han autoinvolucrado con este premio. La verdad es que todavía a esta hora no se conoce quién es el ganador de la agencia de Almafuerte. Puede ser un almafuertense, ojalá que así sea. Y si no, puede ser alguien de paso que ha jugado en la agencia 092, ubicada en la calle Avenida Buenos Aires y Salvador Escabuso, de propiedad de Leonardo Fernández, a quien vamos a escuchar ayer en la mañana declaraciones cuando hacía horas se conocía esta noticia, que en Almafuerte se había vendido una de las tres boletas, o habría sido justamente uno de los tres ganadores de nuestra ciudad. Los restantes son de Catamarca y de la provincia de Entre Ríos. Yo, no se sabe. Acá nos avisó la lotería que habíamos vendido el primer premio. No ha venido hasta el día de hoy, hasta este momento, nadie. Y sépalo muy bien todos que si viene, no vamos a decir. Hay que conservar la identidad de la persona. Ojalá que sea alguien de Almafuerte, que lo necesite y que lo pueda disfrutar bien. ¿A cuánto asciende el premio, Leo? El premio es de 2 millones de pesos. Con el, ahí hay que hacerle el descuento, entre el 27 y el 30%. ¿Y también un porcentaje para el agenciero, que viene bien? Es el 1 por 1000 del premio. Bien. Así que, pero también con descuento. ¿Es la primera vez que se vende en esta agencia un premio tan importante? La primera vez que se vende un premio así tan importante y tan esperado por nosotros, ¿cierto? Porque con 20 años de trayectoria en la agencia, siempre queremos que una varita mágica nos toque para levantar un poco la agencia, que para que crean, porque por ahí la gente dice que uno es una mufa, que no se puede jugar, porque no se gana y se gana en otra. Pero bueno, esta vez nos tocó a nosotros. Bueno, puede ser, estando la agencia ubicada en una calle muy transitada por gente que no es de Almafuerte, incluso del país que pasa por acá, ¿puede ser alguien que no sea de Almafuerte? Perfecto, es así. Porque gente que no llega a Córdoba o a Río Cuarto, vamos a suponer, por el tiempo que pasa por acá, paran, juegan y siguen. ¿Se da eso, que para gente de afuera a comprar? Sí. Igual que jugar a la quinela. Y te dicen directamente el cliente, mirá, dice, esperamos los 7 días que se vence el plazo y después vamos y cobramos en Córdoba. No vamos a venir por 200, 300, 500 pesos de Córdoba para acá o de Río Cuarto, vamos a suponer. ¿Cuántos cartones de Kini 6 vendes semanalmente, si hay que hacer un promedio? Y alrededor de 200 Kini 6. ¿Esto crees que va a potenciar ahora que la gente es Almafuerte al menos? Sí. Vos te sabés que si sale un premio así de esta naturaleza, la gente cree que es la agencia de la suerte. Bien. Y ojalá que crean, va. Cuando se enteró la familia Fernández de que habían vendido la tarjeta ganadora, ¿qué pensaron? ¿Qué dijeron? Y bueno, piensan de qué es lo que vamos a hacer con la plata. Ajá. Sí, con la plata. Pero bueno, contentos, felices.
Yo me enteré en el Club Atlético, que estábamos ahí, y el turco, el Puma, que no te sacan, es preferir sacarte mucho y no poco. Me dice, si me da 2.000 pesos te doy, dice, la noticia, una noticia buena. Digo, no, bueno, y si vendiste el 15. Y ahí, bueno, se empezó a correr la bolilla, ya vino uno que había escuchado por televisión y bueno, ahí pusimos el televisor y se dijo que se había vendido acá el primer premio y dos agencias más, una de Catamarca y no sé otra de dónde. De Entre Ríos. De Entre Ríos. Así que bueno, vendimos una tercera parte. Hoy sos la persona más buscada y requerida de Alma Fuerte. No creo eso. Creo que... Digo, porque todos te preguntan, ¿quién es? ¿Quién fue? Todos preguntan, sí. Recién estuve en el bar y me preguntaban, ¿quién? ¿No tenés posibilidad de saber? No. Si no va a la agencia, no. Y si vienen, tampoco les vamos a decir. Así que no, la agencia no habla. Bueno, entre nosotros, total, no está viendo nadie. ¿Quién se sacó el 15? Yo no fui. Ya te digo que yo no sé. No. Bueno, aquí no hay tarea periodística que valga de investigación, porque realmente si el ganador no se quiere presentar en la agencia, lo puede hacer en el banco, tiene 30 días todavía para hacerlo, se puede presentar, como les decía, en el banco o en lotería, y allí mostrar la tarjeta ganadora y a partir de allí, bueno, se gestionará el pago de su premio. Pero vamos a ver, si es que el ganador es de Alma Fuerte y quiere darse a conocer... Por supuesto, usted lo tendrá a través de nuestras noticias. Vamos a hacer la primera pausa en la información. Cuando volvamos, hay novedades policiales. Se destacan el robo a una escuela primaria en nuestra ciudad. Además, también la jornada que se desarrolló hoy, donde vinieron alumnos y también referentes, funcionarios de la Universidad Nacional de Córdoba. Una charla-taller que duró... poco más de 2 horas y donde realmente fue muy provechosa para estudiantes, más de 200 estudiantes que estuvieron de nivel secundario en la sala del cine en la mañana de hoy. Se viene una clínica de windsurf y otras novedades. Después de la pausa nos vamos a ir a la misma repasando los festejos que dejó el triunfo de Argentina el sábado al mediodía, muy ajustado allí con Irán 1-0. Y de esta manera festejamos los almafuertenses, muchos, pero muchos automóviles, fundamentalmente familias, muchos chicos que salieron a las calles a festejar. Y vamos a ver qué pasa mañana, que es la última, la fecha de la primera ronda. Con los bocinazos de fondo y los festejos del triunfo de Argentina frente a Irán, asegurándose la clasificación para octavos de final. Nos vamos a la pausa. Llegar primero hace la diferencia, donde la información está ahí, a tu alcance. Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet cooperativo te acerca al mundo. Servicio técnico local inmediato, atención personalizada, ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces, ahora en un nuevo servicio. Ok,
Óptica Pisi. Anteojos recetados bifocales, multifocales y fotocromáticos. Lentes de contacto clásicos y de color. Nuestro laboratorio de calibrado propio garantiza rapidez y precisión. Óptica Pisi. 40 años cuidando tus ojos. Pedro Semolina, 141. Energía Vital Training Center te brinda lo que buscas para que tu cuerpo esté en forma y saludable. Clases de step, ritmos latinos, gimnasia localizada, circuitos aeróbicos con aparatos profesionales, planes de entrenamiento de distintos deportes para clubes e instituciones. Llegate a Pedro C. Molina 918. Miriam G., repostería artesanal. El placer de verlas, el placer de saborear las cosas ricas. No fue en situación de comodidad y le permitió a los centrales alguna revancha. A ver esta, la Messi, que es la última, puede ser. Messi, va la pulga, pasó Messi, sigue Messi. La familia Gómez nunca se pierde un gol. Compra en Bernardo Menichetti. Ahorra dinero, invierte en energía solar. ¡Oh, Argentina! María Inés Bonis, psicopedagoga y profesora en psicopedagogía. Atiende problemas de aprendizaje, técnicas de estudio, niños con discapacidad. Turnos e informes en Clínica Privada Santa María, llamando al 471-621. Carlos Gabaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuesto y accesorios para automotores, repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad, conos, cartelería, distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio e Hijos, Almafuerte, Río Tercero. Señor productor, el atardecer Almafuerte tiene planes especiales para la siembra de trigo, seguimiento de lotes y estrategias diferenciales de barbechos. El atardecer Almafuerte, Mendoza 199, teléfono 470-936. Mantener la reducción del 30% de los impuestos provinciales pagando antes del 30 de junio, evitando así la emisión de la cuota 50. También podés obtener el beneficio de hasta el 70% de descuento en los recargos, cancelando con DOCOF 2. Para conocer las distintas formas de pago, ingresa a www.dgrcba.gov.ar. El Gobierno de Córdoba continúa beneficiando a los contribuyentes. Segundo bloque de suceso semanal. La Cooperativa de Servicios Públicos había convocado para hoy en la mañana a estudiantes secundarios en todas las escuelas de nuestra ciudad, en sus últimos niveles ya, para intercambiar información, pero en este caso recibir principalmente de parte de la Universidad Nacional de Córdoba sobre el perfil del estudiante en la ciudad de Córdoba, cuáles son las propuestas de la universidad, pero además también las oportunidades que brinda la Universidad Nacional, la Universidad Pública. Justamente en primera instancia escuchamos al presidente de la institución y a la directora de inclusión de la Universidad Nacional de Córdoba sobre este proyecto o esta recorrida que hacen en el interior de la provincia para brindar información sobre la universidad. Sí, es un paso más de lo que la cooperativa está dando hacia toda la comunidad educativa del pueblo, en el sentido de continuar con las tareas que desarrollamos desde los gabinetes psicopedagógicos en la escuela primaria, la escuela de verano, el SECOPAL, y hoy uno de los sectores que pensamos que tiene que tomar una de las decisiones trascendentales de la vida, que es qué voy a hacer en el futuro si sigo estudiando. La cooperativa se compromete otra vez más con esta decisión de esta gente y gracias a la presencia de María Eugenia y todo su equipo, vamos a poder acercar de primera mano esa información oficial de la cooperativa para evacuar todo tipo de dudas para los chicos, para lo que sea la elección de su carrera, los medios que puede aportar la universidad para satisfacer esa necesidad y todo lo que ellos les haga falta en esta decisión que realmente nosotros cuando
cuando la tuvimos que tomar hubiéramos querido tener ese apoyo. Y realmente hoy, por suerte, toda la comunicación, la cercanía y los contactos que se están haciendo nos permiten ofrecer esa información a los chicos. Eugenia, bienvenida al Monforte. ¿Y en qué se basa o en qué consiste la información que hoy se brinda a los estudiantes del Monforte? Bien, lo que vamos a intentar acercar hoy es la información sobre las diferentes acciones que desarrolla la universidad para que la posibilidad de continuar estudiando sea realmente una posibilidad concreta, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, vamos a brindar información sobre qué implica estudiar en la universidad pública, las diferentes ofertas que hay, no solo de formación académica, porque es amplia, muy amplia la oferta de formación académica y también es un momento en el que a veces se pueden marear un poco los chicos. Lo que sí les vamos a contar es que existen una gran cantidad de carreras y luego toda la información precisa que necesita saber alguien que quizás todavía no tiene en su cabeza o en su idea la posibilidad de continuar estudiando, ¿no? Y eso no es una construcción individual, sino que entendemos que la tenemos que hacer desde las instituciones públicas, de las sociedades, de las cooperativas. Por eso estamos muy agradecidos con esta invitación a la cooperativa, que nos hayan invitado a realmente a comprometerse, ¿no? Y trabajar en conjunto para que el continuar estudiando y la posibilidad de elegir la educación superior sea un derecho a poder ejercer por cada vez más jóvenes, ¿no? Eugenia, es decir que más allá de una orientación vocacional, hoy es una indicación, una guía de cómo ser estudiante de una universidad pública como la Nacional. Y dentro de esas novedades, hace muy poco ha estado de festejos la universidad en Córdoba. ¿Qué novedades son las últimas para comentar? A los que puedan ingresar. En realidad lo que nos parece muy importante hoy decirles es que existe un espacio dedicado efectivamente a acompañarlos en la posibilidad de continuar estudiando, ¿no? No tanto hacer orientación vocacional, sino brindar algunas herramientas que les permitan primero realmente elegir si les interesa continuar una carrera de nivel superior, pero también, por ejemplo, que existen programas de becas, no solamente de la Universidad Nacional de Córdoba, sino brindados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Educación de la Nación, que existen diferentes espacios que brindan acompañamiento educativo, que existe la posibilidad de elegir quizás más de mucho más allá de las carreras tradicionales, ¿no? Que por lo general son las que existen en la cabeza de todos cuando imaginamos las profesiones, ¿no? Que existe quizás una amplia gama también de propuestas, que existe la posibilidad de realizar deporte en la universidad, de acceder a un comedor universitario con un menú muy económico. Digo, información fundamental que para aquellos que cuentan sobre todo con algunas dificultades sepan que quizás es posible, ¿no? Llegar a la universidad, transitarla y poder formarse y poder construir un proyecto de vida mejor. Bueno, y en esta línea, presidente, ¿puede ser un camino que la cooperativa intenta transitar también para poder tener algún vínculo? La cooperativa ya inició ese camino. Nosotros tenemos contactos, hemos establecido reuniones y hemos iniciado también los expedientes administrativos correspondientes para que a través del SECOPAL lográramos una extensión áulica de la Facultad de Medicina en la carrera de enfermería. El expediente está presentado directamente, supuestamente se le iba a dar el trámite correspondiente. Estamos esperando que se tomen las medidas políticas también. Nosotros hemos ofrecido toda la parte edilicia del SECOPAL, para el cual ya tenemos pensado avanzar este año en otra etapa más del proyecto. Nos hemos comprometido también a dar las mejoras edilicias correspondientes. Lo que sí le hemos pedido especialmente en ese expediente es que la universidad se haga cargo del pago de los docentes, digamos, ¿viste? Porque eso es una cosa que no está al alcance de la cooperativa y que sería tan importante, digamos, no solamente para nuestra localidad, sino para los pueblos de la región, porque la parte de enfermería es una necesidad muy sentida en todas estas localidades y que no está cubierta. Entonces, desde ese punto de vista, pensamos que estos vínculos que estamos teniendo con la universidad, ojalá se puedan concretar en elementos tangibles para la gente, digamos, y para la sociedad. Así que vamos a seguir haciendo los esfuerzos. Sabemos que no es fácil, que hay muchas piedras que despejar en el camino, pero esperamos que vean el esfuerzo que la cooperativa está haciendo en el apoyo de la educación para recibir una parte recíproca, digamos, ese apoyo que va a ser en beneficio nada más que de la gente. El objetivo de la Cooperativa de Servicios Públicos de traer estos referentes de la Universidad Nacional de Córdoba hasta nuestras ciudades era para establecer un puente con los estudiantes para que recibieran mayor información. ¿De qué manera
recibieron justamente ellos, les resultó provechosa la llegada a la sala del cine esta mañana para informarse. Esto nos decían. Bueno, primero que nos empezaron a contar sobre un montón de distintas carreras que hay, que la mayoría no las sabía. Y ahora tienen razón en una parte del video, decían que cuando estamos en quinto todos decimos que sí sabemos lo que vamos a estudiar, pero cuando entramos en esto empezamos a dudar. Entonces está bueno que vengan y nos hagan y nos muestren todas las oportunidades y toda la variedad que hay en esa gran facultad, en esa gran universidad. Además, no solamente como orientación vocacional, hoy ha servido para conocer cómo es la vida de un estudiante en Córdoba y qué oportunidades da la universidad. Claro, por ahí uno cuando la escucha tiene miedo y recién hablamos con la chica que nos estaba haciendo el mini tallercito, de que por ahí los profesores pensamos que son súper estrictos y esas cosas, pero no, pero que vengan y nos cuenten nos da un poco más de tranquilidad y vemos que no es tan distinto a lo que nosotros pensamos. ¿Valió la pena haber venido hoy? Sí, súper, sí. Sí, la verdad, una experiencia espectacular. Lo que explicaron acá, la verdad que nos sirvió mucho, porque uno a veces vamos a quinto, a veces no sabemos la decisión que vamos a tomar, para después estudiar en la universidad. ¿Qué información has recibido que no conocías de la universidad, más allá de, porque no es orientación vocacional? Y cuando nos dijeron acá, la verdad es que tiene muchas cosas, tiene mucha información. Y muchas carreras diversas. Muchas posibilidades para usted además. Sí, muchas posibilidades, la verdad que sí. Sirve mucho que da mucha información para poder ser algo o alguien a futuro. ¿Descubriste al informarte de que había carreras que no conocías, por ejemplo? Sí, bastante, hay algunas que no conocía y son muy interesantes. Uh-huh. Y que sirven. ¿Crees que ya tenés pensado vos o te ha ayudado estas charlas para orientarte? Yo tenía pensado ya. ¿Sí? ¿Cuál transcurrió? ¿Qué vas a estudiar? Ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico. ¿Y en la Universidad Nacional? Uh-huh. Sí, posible, sí. Vamos a continuación a las novedades del ámbito policial. El oficial principal Rodríguez nos va a brindar detalles. Sobresale de la información el robo a una escuela primaria en nuestra ciudad. Bueno, mira, para informarte tenemos el día de ayer, o mejor dicho, esta mañana, en horas de la madrugada, personal policial procede a la aprehensión de un sujeto, el cual por un llamado anónimo a la dependencia, ¿no es cierto?, el cual resultaba sospechoso su actitud y hacía varios minutos que estaba en un lugar, se procede a la identificación y al consultarle el motivo de su estadía en ese lugar, él mismo no supo decirnos qué estaba haciendo ahí, por lo cual se lo procede al traslado del mismo hasta la dependencia por una infracción al merodeo, ¿no es cierto?, del código procesal, del código contravencional, ¿no es cierto?, y es alojado en la alcaldía de la ciudad de Río Tercero a disposición del titular de la dependencia. ¿Era un domicilio particular, un comercio? Un domicilio particular, el mismo hacía unos varios minutos que estaba ahí, entonces, bueno, por supuesto la sospecha y el miedo del vecino hizo que llamara a la policía y se actuara en consecuencia. ¿Esta persona es vecino de Almafuerte, mayor de edad? Es mayor de edad, sí, y es vecino de esta ciudad. ¿Tiene antecedentes? Estamos a la espera de la planilla puntuaria de la ciudad de Córdoba, que seguramente nos va a llegar en el transcurso de las horas del día, así que vamos a ver qué tipo de antecedentes tiene. ¿Qué más se puede informar? Tenemos que el día jueves a la noche nos avisa una vecina que estaba de cuidadora en una casa, ¿no es cierto? Los propietarios del mismo se habían ausentado de la ciudad por un viaje. Y ella, entre que iba a cuidar la casa y volvía, constata que autores ignorados, previo forzar una puerta que da al patio de la vivienda, habrían ingresado y ella constata que le faltaba un monitor de una computadora y un LCD. Obviamente ella, como no ser propietaria, no podía precisar bien los datos, marca, pulgadas y demás, y algún otro faltante, ¿no es cierto? Estamos a la espera de que llegue esta familia para que realmente nos haga bien la denuncia correspondiente. ¿Algo más? Tenemos el traslado de un menor el día sábado. Se constata, gracias a un llamado de un vecino, un menor estaba en los interiores de la escuela, o sea, lo que es el patio,
de la escuela Justo Abel Cartas, un menor de 15 años, el cual es trasladado a la dependencia policial y es puesto a disposición padres, que es como se hace el procedimiento en estos casos. El ser menor, se hace la entrega al progenitor, ¿no es cierto? Un par de horas después se hace la entrega al mismo. ¿Con qué fines habría ingresado al patio? Supuestamente él estaba jugando, había ingresado a jugar a la escuela. Como resultado de esto, en el día de ayer nosotros tomamos una denuncia de la directora de la escuela, la cual el día lunes a la mañana, cuando llegan y abren la escuela, notan que en una abertura que da a la biblioteca tenía forzada la reja, habían ingresado y habían sustraído lo que es la recaudación de la cooperadora que tiene la escuela, ¿no es cierto? Un kiosco, ¿no es cierto?, que tiene ahí la cooperadora. Estamos trabajando para ver si tiene relación directa este menor con ese hecho en particular. Mañana en la edición de 30 minutos de noticias tendremos dos entradas para regalar para la muestra coreográfica que se va a desarrollar en la Sala del Cine del Cooperativo el próximo sábado 28 de junio desde las 21:30, la presentación que hace la profesora Sandra Vianello con ritmos cariocas, reggaetón, bachata, la profesora que está dando clases en el Club Cajú de nuestra ciudad. Mañana estaremos regalando entradas. Se viene una actividad de windsurf este fin de semana en el lago Piedras Moras. En realidad es una clínica para quienes practican este deporte y también para los interesados que se quieran sumar para reforzar los conocimientos para esta práctica de vela en los lagos. Y bueno, a partir del sábado que viene, a partir de las 14 horas, vamos a hacer una clínica de windsurf. Eso va a estar dictada por Adrián Díaz, un amigo nuestro que nos hemos hecho amigos ahí en el lago. Adrián es una persona que ha dado vueltas por el mundo con una tabla y bueno, la verdad que nos llena de orgullo que lo tengamos en este lago. Y bueno, el fin de semana va a ser sábado y domingo, una clínica abierta para todo público. El que quiera aprender o el que quiera perfeccionarse lo puede hacer, puede llegarse al lago en el sector del Club de Vela. Nicolás, ¿es imprescindible ir con la vela propia? ¿O puede ir simplemente alguien y subir a la vela que él tenga o a las que tienen ustedes? No, nosotros tenemos un grupo ya formado que se llama Piedras Moras Windsurf. Lo hemos formado con un grupo de amigos. Los amigos del agua, le digo yo, porque ya hace 5 o 6 meses que nos venimos juntando todos los días para armar este grupo. Todos nosotros tenemos equipos y bueno, ese día los vamos a sacar todos afuera para que vean la gente que no conoce el tema, distintos formatos de vela y distintos formatos de tablas. Así que los equipos van a estar ahí. Para que la gente vaya y aprenda de lo que se trata este Mariano, ¿qué costo tiene la participación? ¿Deben hacer alguna inscripción previa? No, el costo es cero, porque esto surgió de charlas entre, como dijo Nico, entre los amigos. Y bueno, Adrián tiró toda la buena onda y las ganas de enseñar todo lo que sabe. Y es lo que surgió, pero no tiene ningún costo. Es cuestión de ir con ganas y aprender un poco de este deporte que es muy lindo. ¿Y directamente llegarse el sábado o hacen alguna inscripción previa? No, hasta ahora no hemos organizado nada el tema de inscripción. El que quiere ir a participar o el que quiere ir a mirar, la gente que quiere ir a mirar, porque él va a estar en el agua también, va a tirar maniobra en el agua y bueno. Para alguien que se está iniciando en esta actividad también va a ser importante la participación, porque recién contaban ustedes que brinda una especie de asesoramiento también, con qué equipos empezar. Sí, la verdad es que es muy importante. Para los que hemos entrado en esto, yo hace poco, 2 o 3 años que estoy, es muy bueno porque él te va a decir qué es lo que querés hacer vos y cuántos kilos pesa, cuánto hace que navega, no navega. Entonces él te va a asesorar y decir, mira, te cómprate este equipo de tantos litros y estas cosas. Pero es muy bueno para el que sabe y para el que no sabe. Por ahí le sirve más al que no sabe, para comprar realmente lo que le hace falta y no malgastar en esto. Nicolás, por último, teniendo en cuenta que has estado también en los últimos tiempos un poco como referente ahí en el Club de Vela, con el posicionamiento, con el club, con
esta concesionaria. ¿De dónde está llegando gente a navegar a Almafuerte? Porque sabemos que no solamente ya abarca la región cercana de los 15, 20 kilómetros, sino que hay otras ciudades importantes que están viniendo a navegar. Sí, la verdad que sí. La verdad que va que este deporte va creciendo día a día en nuestro dique. La verdad que ya hemos tenido la oportunidad de que haya venido Marion Reutemann, ahora Adrián Díaz. La verdad que nos llena de orgullo, es un lago que se presta para eso, las condiciones del viento son excelentes. La gente que viene y conoce el dique por primera vez, la verdad que se queda enamorada del dique y nos dice. Y bueno, después hemos contactado gente de todos lados. Nosotros sabemos viajar para algunos puntos, algunos lugares, la cuna de los vientos sería que es en San Juan. Bueno, y de a poco nos vamos haciendo amigos de mucha gente y para este evento ya hay confirmado gente que viene de Mendoza y bueno, y de todas partes de acá de la zona, de todos lados. La verdad que va a venir mucha gente y bueno, esperemos que salga de la mejor manera. Seguramente. Recordanos finalmente entonces desde qué hora y qué días va a ser este evento. Bueno, el evento va a ser el fin de semana, el sábado a partir de las 14 horas. Va a arrancar la clínica de Adrián. Bueno, los invitamos a todos. La verdad que estamos muy contentos con el grupo de tenerlo a Adrián. Y bueno, lo vamos a aprovechar a full porque todos los días se aprende algo con semejante windsurfista, ¿no? Así que allá estaremos el fin de semana, sábado y domingo. Lo esperamos todos en el Club de Vela. Así que bueno, los esperamos allá. Espero que salga todo bien. Atención a los artistas locales, a los músicos, a los cantantes, a los grupos, las bandas que tenemos en Almafuerte, que son muchas, algunos que vuelven a juntarse para comenzar a tocar y ya proyectar la participación en la cuarta edición de Almafuerte Canta y Cuenta. 15, 16 y 17 de agosto se viene una nueva edición de esta propuesta de la cooperativa para la Sala del Cine Ideal Cooperativo con luces con sonido de primer nivel y, por supuesto, la participación y la asistencia del público local. En Secopal, Tucumán 41, están las planillas para retirar y confirmar la inscripción para la cuarta edición de Almafuerte Canta y Cuenta, por supuesto, con la inscripción totalmente libre y gratuita para todos los vecinos de Almafuerte. Vamos a despedirnos de este bloque, vamos a la pausa, ya venimos con la parte final de Suceso Semanal, recorriendo las calles con nuestra cámara el día sábado o retrotrayéndonos al día sábado después del mediodía con el festejo del triunfo argentino frente a Irán. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Semolina y Escabuso. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Cumplimos 20 años llevando calidad a su mesa con los más distinguidos productos de elaboración propia y artesanal.
Panificadora El Flaco. Anexamos fiambrería, gran variedad en fiambres, quesos, salames, salsas y copetín. Panificadora El Flaco, un lugar, todo para su mesa. Atención psicológica a cargo de la licenciada Daniela Milanesio. Solicitar turnos a los teléfonos 47 31 24 o 15 52 26 74. Terrazas, restaurant, una perfecta combinación entre excelentes platos y ambientación natural. Especialidades en cabrito, rana, lomo, pollo y pescados. Además, en nuestra carta encontrarás pastas artesanales acompañadas de exquisitas salsas. Terrazas Restaurant, Hall Central del Hotel Howard Johnson's, Piedras Moras, Ruta 6, teléfono 500-333, Almafuerte. Cumplimos 20 años junto al productor agropecuario, ofreciendo las mejores marcas del mercado con los mejores precios y toda la línea de maquinarias e implementos nuevos y usados, repuestos para fumigación y siembra, venta y reparación de mangueras hidráulicas, DAG Maquinarias, Urquiza 56. En Panda Deportes vuelve la promo mundial. Todas las compras que realices hasta el 12 de julio se acumulan y participás del sorteo de una orden de compra por el valor de todo lo abonado. Mientras más compras hagas, más valor tiene tu premio. Todas tus compras las podés pagar con tarjeta Ciudad hasta en 6 cuotas sin interés. Y adivina y gana con Scorza. Adivina quién gana el Mundial y participa del sorteo de un televisor LED RCA 32 pulgadas. Y si Argentina sale campeón, sorteamos dos. Con cada compra obtené un cupón para participar del sorteo. ¡Vamos, Argentina! La Municipalidad de Almafuerte informa a la población que las nuevas tarifas autorizadas por Ordenanza Municipal 1424-2014 para el servicio público de taxis y remises que rigen a partir del 27 de mayo pasado son las siguientes. Viajes locales, 13 pesos, Fundar, 16 pesos, IPEM, número 210, Barrio Pinares y Barrio El Salto, 18 pesos, Balneario y Cementerio Municipal, 21 pesos, Papelera, La Bomba, 21 pesos, Estación de Peaje, 28 pesos, Estación de Servicio Intersección Ruta Provincial número 5 y Ruta Nacional número 36, 18 pesos. Ante cualquier irregularidad en el monto cobrado de alguno de los servicios, se podrá asentar el reclamo en el SIM, sito en calle Pedro C. Molina, 473. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Tramo final ya de suceso semanal y antes de ver la cotización de cereales, veíamos recién festejos del triunfo de nuestra selección, festejo de nuestra gente. Mañana 25 de junio se cumplen 36 años de la obtención del primer campeonato del mundo en fútbol desarrollado, por supuesto, en nuestro país, el Mundial 78, que ganó Argentina. Mañana se cumplen 36 años de la final que Argentina jugaba con Holanda. Presentación comercial para ver la cotización de cereales. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas. También para su automotor, todo para tren delantero. Amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos, Pedro C. Molina 102. La soja cerró hoy en Rosario 2.480 pesos la tonelada. El maíz en el mercado disponible, 1.250, girasol, 2.300 pesos, sorgo, 1.010, el trigo, cotización a futuro, diciembre de 2014, 190 dólares. La verdad que los servicios meteorológicos no se ponen de acuerdo cómo va a estar el tiempo. Teníamos anunciado algunas lloviznas, nublado todo el día hoy. Bueno, apareció el sol en algún momento, si bien es cierto, estuvo gran parte del día como nublado o parcialmente nublado. Pero vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, ya acercándonos al fin de semana. A
Ahora en FRAC Negocios Inmobiliarios, oportunidad para invertir y construir. Loteo sobre calle Alem, 396 metros cuadrados. Consulte financiación y para disfrutar de la belleza serrana a metros del río, con exuberantes paisajes. Balcones del Río, loteo rural. Consultas y asesoramiento en FRAC Negocios Inmobiliarios. Pedro C. Molina, 87. La temperatura actual es de 4 grados, el cielo está nublado en la ciudad. Para mañana miércoles se anticipa cielo parcialmente nublado, mínima 4, máxima 13 grados. Para el jueves va a ir subiendo, por lo menos la mínima, las máximas también, con el cielo despejado, mínima 7, máxima 15. Para el viernes, cielo despejado, mínima 8, máxima 17 grados. Muy bien, vamos ahora a las farmacias de turno. Hasta las 8 de la mañana, de mañana miércoles, está de turno en Almafuerte Farmacia Victoria, en Buenos Aires 305. Desde las 8 de mañana hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Masacre de Maggi, Avenida Buenos Aires 1099. Final para esta edición de Noticias en Suceso Semanal. Con toda la actualidad nos encontramos mañana, 21 horas, en una edición más de 30 minutos. A continuación, después de la cámara traviesa, Pasión Deportiva TV, seguramente con todas las alternativas de la primera final jugada entre el Recreativo Elenense y Atlético Ascasubi. Nos vamos con imágenes de nuestra gente, de nuestras calles y con música del cordobés Rodrigo, recordado, hoy se cumplen 14 años de su muerte. Gracias por la atención, muy buenas noches. Para mí
4 de junio del 87, a un año de Argentina campeón. Se encendió una estrella, una nueva ilusión, el pie de oro en Rosario nació. Gambeta mágica, pequeño y gran jugador, 7 años y en las inferiores de Newell's Old Boys. A su problema aquí le dieron la espalda y tuvo que emigrar hacia España. En Barcelona su segundo padre encontró, con sacrificio y amor él se superó. En el 2004 debutó en el Barça y con la sub-20 su sueño reveló. El pie de oro llegó. Dale, Lionel. No está esperando la gambeta otra vez. Queremos ver la magia que traes en tus pies. Dale, grande corazón de león. Dale, Lionel. No está esperando la gambeta otra vez. Queremos ver la magia que traes en tus pies. Dale, grande corazón de león.